cortando un camino, te vas al Guazú, te ahorras como 10 kilómetros. Paraná de Las Palmas, primer puente de Zárate Brazo Largo, impresionante. Ahí está el río, ahí. Partido de Campana. Bueno amigos, llegamos kilómetro 108 de ruta 12, puesto del amanecer. Acá estamos, vamos a pescar al Guazú, que parece que está buena la pesca de pejerrey. Bueno, venimos a comprar unas buenas mojarritas acá, así que vengan con Andresito Fonseca, que lo va a atender muy bien. Y acá tenemos la mojarrita, espectacular. Bueno, hay de todo, hay otras carnadas también. Lila. Acá tenemos masa, lombrices, bueno, vengan que hay todas las cerradas. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok eshops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visitar su web www.freshair.com.ar. Seguimos con las promos en el pez gordo. Y el pez gordo cada día que pasa, cada día que está más loco. Presten atención, no se distraigan. Hoy les presento una caña Shimano Pejerrey Estímula 420. Miren la terminación que tiene. Portarril de alta calidad. Pasahilos, dióxido de aluminio siliconado. 4 metros 20, 4 tramos. Flotante como corresponden en los tramos, para que el nylon no roce la varilla y se rompa. Muy buena clavada. De Shimano no podemos hablar. Estímula 420, 9 luquitos y medio. ¿Escucharon? 9 luquitos y medio se la lleva. Pero como el pez gordo cada día está más loco, va de promo el regalito de toda la semana. Observen, 3 rulemanes, alcohol 20, agarre de goma, carretel metálico, excelente salto de pickup. Esto, al bolsillo. Esto de chapa. Muchachos, 9 lucas y media, la Shimano con el reel El Halcón 20 de regalo. Una oferta imperdible, la pueden conseguir y nos pueden ubicar por todos los medios vigentes que hoy están en plaza. Y la forma de pago, como ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca.
Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Despejando, a ver qué pasa con el día. Tenemos que cruzar el segundo puente hasta la caminera y ahí doblamos a la izquierda. Río Paranaguazú, impresionante. Mira lo que es eso. Al otro lado. Imponente. Bueno, acá en la caminera tenemos que doblar a la izquierda. Vamos al camping Vidal. Muy cerquita, son 110 kilómetros de capital. Si acá doblamos a la izquierda y entramos en este lugar, todo camino de asfalto. Esta parte está muy linda, ¿eh? Asfaltaron antes la de tierra. Acá hay carnada, si quiere comprar un quesito, salamín también, mirá, cortitos. Seguimos viaje, vamos, pescamos. Bueno, vamos, camping Vidal. Recreo Vidal, sombrita, bueno, ahora los árboles están sin hojas, pero bueno, tenés para sentarte, puedes hacerte ahí una comidita a la costa del río, y ya hay gente pescando, algún pez habrán sacado, me imagino. En la tele, ¿cómo anda Gabriel, del programa del pescador? ¿Cómo anda la cosa por Vidal? Años que no vengo por acá. Sí, bueno. ¿Vamos a ver si sacamos algún peje? Dale. Bueno. Y tenés, bueno, después si querés mirar, tenés el caminito para el fondo, que son 300, 400 metros, que hay muelle y todo, y después tenés todo al frente de acá. Todo, ¿cuántos muelles hay? ¿Uno solo o no, son dos? Hay varios. Hay 5 o 6 muelles ahí. Y acá, me parece de acá para allá mejor la pesca, porque sí, ahí está el... Sí, pescan todos ahí desde la costa arriba de donde está la piedra. Ah, bueno. Muchos no van a los muelles. Ah, ¿no? Bueno, vamos a donde estén más tranquilos. Bueno, vos fijate. Bueno, dale, gracias, nos vemos, gracias. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Hoy queríamos presentarles unos pececitos. Ahora Javi le va a comentar un poco sobre ellos. Tenemos reel de la marca Daiwa, modelo Swiftfire, 2 reel
alemanes, carretel metálico en distintos tamaños. Tamaño 1000, 1500, 2000, 2500. Ideal para la pesca de pejerrey para esta temporada, un reel súper liviano, de muy buena calidad, muy buen precio. Lo puedes abonar con 4.800 pesos en efectivo o si no a precio de lista en cuotas sin interés. Este reel es un reel súper versátil, lo puedes usar tanto para una variada liviana, para pescar pejerrey. Acá tenemos un combito armado, para que vean cómo queda, súper equilibrado para pescar pejerrey. También tenemos un combito Daiwa Caña Shimano para una pesca variada, también para una pesca con señuelo de tararira, doradillo. Es un reel súper versátil a muy buen precio, a muy buen precio. Sí, no importa el tamaño, cualquiera de los tamaños que lo encuentran lo pueden abonar al mismo valor, no cambia sobre la medida, digamos. Así que puede abarcar, como le decía Javi, distintas pescas y no va a abonar ninguna diferencia que le va a servir igual. Nombrando del pescador, tienen la carga de nylon Mustang de regalo. Así que bueno, el pie de la pantalla tiene nuestros contactos, no duden en comunicarse. Lo que hay de cuchillería, en realidad hay muchísima cantidad, ¿sí? Acá vamos a mostrar un poquito lo que son los juegos ahora para el Día del Padre, que realmente están alucinantes. Tenemos así con caja el modelo Facundo, que viene en la cuchilla así con cabo de madera de guayabira en acero 420, con el trinche también. Mirá lo que es esto, viene con la caja para regalo. Realmente es una hermosura. Mismo juego en asta de ciervo, ¿sí? Después por acá tenemos, vamos a sacar otra punta, el cuchillo
forjado, ¿sí? Si ves ahí el detalle, que el cuchillo es todo una sola pieza forjado, ¿sí? También en acero 420, realmente de una calidad excelente. Este viene con el trinche largo, también encabado en madera de guayabira, y si no, también en asta de ciervo, la cuchilla también con el acero forjado, en una sola pieza, y el tenedor también todo encabado en asta de ciervo, con su caja, ¿no? Con su caja de regalo, que realmente es una paquetería hermosa. Bueno, algo así puede ser. Después tenemos juegos así también para el parrillero, con el servidor, ¿sí? En asta de ciervo, servimos, y la cuchilla con la vaina de cuero, realmente también de muy muy buena calidad, muy lindos. Mismo juego en cabo de madera, ¿sí? Madera de guayabira, y algunos así, por ejemplo, si no más chicos, esto es acero de Tandil, acero al carbono, encabado en madera de guayabira y alpaca. Tenemos este modelito, este otro modelito también está muy bueno. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo, Argentina. Excelentes buzos Micropolar Anti-Peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de Carp Fishing y de Full Color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. Thank you.
amigos, un resumen de la pesca en el Guazú. Entró con todo el pejerrey. Aquí, como vemos, estuvimos en el camping Vidal. La verdad que nos tocó un día muy frío, muchísimo viento sudeste, sur, que nos daba de frente, así que dificultó bastante los lanzamientos, bueno, muchos enriedos. Un día frío, difícil, pero con buen pique. La verdad que entró el pejerrey ya hace unos 15 días fuerte en el Guazú, tanto embarcado como de costa. Y bueno, uno de los campings que tienen la posibilidad de pesca es el Vidal. Yo hacía tiempo que no iba. Me llamó la atención cómo el río socavó la costa y ha roto parte del muelle. Se termina pescando en la orilla. Así que, pero bueno, se pesca bien. El tema es este, que realmente un día que no acompañó demasiado, pero los pejerreyes salieron, también alguna sardina, alguna lacha, la pesca está, así que vayan, aprovechenla porque es una pesca económica. El camping tiene, si quieren, para hacerse un asadito, bancos, sillas, mesas, y bueno, tiene un lindo lugar, una linda costa. Tiene varios muellecitos, hay una costa importante, así que pueden ir a pescar, que la van a pasar bien. En cuanto a la línea, bueno, nosotros usamos línea de tres boyas yo-yo. Brazoladas nos llamó la atención, bastante largas, Está como un poquito más abajo, entre 50 y 60 centímetros más o menos, encarnando con mojarra. Y lo más importante es un boyón impulsor bien pesado, para poder lograr distancia lanzando lo más lejos posible. Y bueno, el resto es acompañar el derive del aparejo y de aguas abajo, y cuando se termina recoger y volver a subir la clásica pesca en el Guazú, donde uno tiene que caminar acompañando la línea. Se hace ejercicio, así que bueno, eso también viene bien, no es tan estática la pesca. Así que, amigos pescadores, aprovechen la pesca en el Paraná Guazú, que está y muy buena. Continuamos con Del Pescador TV. Promo de primera línea. Reel Shimano, curado 200 G7, cuerpo de aluminio, 5 rulemanes en acero inoxidable. Pesa solamente 205 gramos. Al curado lo acompaña una caña Abu García Vendetta, 6,6 pies, 12,20 libras, 7 pasahilos más puntero, grafito de 30 toneladas. Un combo sensacional, lo van a poder abonar solamente, escuchen bien, solamente en 12 pagos de 4.167 pesos. Y nos pueden ubicar por todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-539566 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Vamos a presentar
presentarles unas promociones en lo que es termo, termo de primera calidad. Tenemos la marca Contigo, son los que ven acá, marca Coleman, bueno, conocida la marca Stanley también, algunos de la marca Waterdorf, pero no atrás, y de la marca Termo. Bueno, tenemos distintas capacidades, tenemos termos de 1 litro, 200, de 700 centímetros cúbicos, con manija, sin manija, para distintos gustos. Tenemos los termos de 1 litro 200 de Coleman, en efectivo le quedan en 8.300 pesos. Después podemos tener los de la marca Contigo, que pueden venir con diseños de logo de club de fútbol, están en 8.700 pesos en efectivo. Y después tenemos lo que es Stanley, tenemos la línea Polar, la línea de 1 litro con manija, en negro y en verde, y de 1 litro 400. Los de 1 litro en efectivo le quedan 10.000 pesos y el de 1 litro 400 le va a quedar 11.000 pesos. También pueden abonarlo a precio de vista en cuotas sin interés en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés, abonando con Visa, Cabal o Master. Hacemos envío a todo el país, el embalaje y el despacho está en nuestro cargo. Al pie de la pantalla tienen nuestro contacto para comunicarse. Harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Segundo bloque, amigos, y ahora nos vamos a cambiar de laguna. Vamos a ir hasta Laguna La Tira, aquí cerquita a Tres Arroyos. Campo de Martín Subillaga, en el cual estaba rindiendo muy bien. Vamos a ver cómo nos va ahora. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hermosa laguna, Laguna La Tira, ¿eh? Aquí estoy del lado del campo Subillaga, allá se ve al fondo, tremenda laguna. Y de acá se ve casi toda en su totalidad, casi 400 hectáreas de agua, ¿eh? Tremenda laguna. Esta es la parte más honda que tenemos del lado de los Subillaga, es la parte más honda de la laguna, en el cual casi llega a 5 metros, ¿eh? Un poquito más. Voy a intentar con la pesca de costa, acá vine solito, en un ratito se me va a unir un amigo, así que bueno, vamos a ver cómo me va. Pero quería tomarle estas imágenes para los que no conocen, de arriba, justo de la entrada del campo Subillaga, la toma de Laguna La Tira, espectacular laguna.
Bueno, ojalá que fueran todos así. Sí, ojalá. Ya va a picar, ya va a picar. Bueno, bueno, tenemos. Muy lindo doblete, ¿eh? Bárbaro. Ahora sí que se está dando. Sí, cambió el pique, cambió, cambió. Cambió. ¿Cómo anda, amigo? Buen día. Buen día, crack. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Qué vamos a buscar? ¿Un pejerrey bueno hoy acá en la tira? Tendríamos que buscar uno... Uno bueno, ¿no? Uno bueno, pero para arrancar tenemos que sacar algún pescado. Sí, sí. Por ahora... Sí. Venimos bastante tranquilos. Mucha pesca ahí, se ve la gente al lado. Mucha pesca, acá hay un hombre al lado nuestro, está pescando, hay dos o tres autos. Están pescando, está buena la pesca. Pero bueno, esperemos que nos dé ese pescado que estamos buscando. Bueno. Está hermoso el día, viento suavecito. Está suave, sí. ¿Qué busca con la línea balancín? Explica cómo agarrar el grande, ¿verdad? Y en aquella, en la caña grande tenemos, porque lo tenemos que buscar adentro, estamos obligados, o sea, un equipo más pesado. Sí. Ahí tenemos un balancín común, un bike común. Sí. Y acá en esta, que es una caña intermedia, ahí la tenés, sí. La Sumax. Sí, ahí la veo. Vamos a buscar con dos anzuelos. Dos anzuelos. Un poco más corto, porque acá donde estamos en la barranca es bien profundo. Sí. Vamos a buscar un poco más corto, porque son dos anzuelos, pero seguimos buscando el grande por el tamaño del anzuelo. Mirá, el tamaño del anzuelo que pongo, ¿no? Claro. Es bastante importante. Así que bueno, vamos a buscar el grande. Acá hay opciones, digo, la laguna tiene toda clase de pescado. Sí. Chico, mediano y grande. Entonces chico, está... mediano y grande. Sí. Acá, bueno, embarcado sabemos que un poquito más por allá, más por el medio de la laguna, bueno, salen esos pejerrey enorme de un kilo y pico. Y también está el de 700, 800. Y sí. También está el de medida, que es el que sacamos de acá afuera. Así que bueno, vamos a aprovechar el día de hoy y esperemos que se dé uno grande. Dale, listo. Vamos a buscarlo. Arrancando. Pejerrey de medida. Medida, De medida. Bien. Estamos haciendo otra clase de pesca hoy. Porque sabemos que este pejerrey está ahí, hay mucho. Mucho de este. Pero nos interesa buscar el grande. Perfecto. En una laguna que sabemos que es grande, ese es el puesto. Vamos por él. Dale. Buen pescado. Sí. Eso es lo que pasa con el triplete, bueno. Ah, sí, bueno. Hace lío. Y bueno, una flor de galletas. Muy bueno, Claro. Muy bueno. Mirá. Qué peje. Qué pejerrey. Está tirando no muy lejos. Anzuelo, sí, 40, 50 metros más. Muy bien, me está salvando el programa. Bueno. Voy con una fotita. Vamos a salir así. Quédese ahí, voy con una fotita. Bifecito acá en Costado de Laguna, mirá que... Acá estamos con los bifes. Qué día, hermoso. Tirate un panorama para allá, mirá lo que es. No. Mirá qué día. En Berizo pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80559 o en Facebook Oscar Creo.
en la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. Amigo del pescador, vamos a presentarles unas promociones en lo que es termo de primera calidad. Tenemos trabajamos la marca Contigo, son los que ven acá, marca Coleman, bueno, conocida la marca Stanley también, algunos de la marca Waterdog, por acá atrás, y de la marca Termo. Bueno, tenemos distintas capacidades, tenemos termos de 1 litro 200, de 700 centímetros cúbicos, con manija, sin manija, para distintos gustos. Tenemos los termos de 1 litro 200 de Coleman, el efectivo le quedan en 8.300 pesos. Después podemos tener los de la marca Contigo, que pueden venir con diseños de logo de club de fútbol, quedan en 8.700 pesos en efectivo. Y después tenemos lo que es Stanley, tenemos la línea Polar, la línea de 1 litro con manija en negro y en verde. Y de 1 litro 400. Los de 1 litro, en efectivo le quedan 10.000 pesos y el de 1 litro 400 te va a quedar 11.000 pesos. También pueden abonarlo a precio de vista en cuotas sin interés en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés, abonando con Visa, Cabal o Master. Hacemos envío a todo el país, el embalaje y el despacho está a nuestro cargo. Al pie de la pantalla tienen nuestro contacto para comunicarse. Provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359.
Estamos en plena temporada de Pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de la Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además, pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná. Y como siempre, notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades. Revista El Pato de Junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. De medida, pero chicuelo. Chicuelones. Sí. Muy planchado, ¿no? Se planchó, se nos planchó. Si al día está hermoso por pescar, pero la una planchada sabemos cómo es. A ver si lo puedo volver. Bueno, bárbaro los viste, ¿no? Espectacular. Qué bien. Es cuestión, la pesca es así. Disfrutar de la pesca y disfrutar del día también. Vamos a volver. Dale. Bueno, también de medida. Sí, pero bueno, fíjate la carnada que estamos comiendo. Que se comió. Claro. Que se comió. Este lo vamos a volver. Claro, bueno. Ahí tenemos un tema de elección, de buscar el pescado grande cuando sí. El chico sabemos que está. Pero... El chico sabemos que está. Está bastante frío el pescado. Vemos que el agua está un poquito verde, por ahí le cuesta un poquito. Me parece que faltan unas heladas, pero el pejerrey está buenísimo. Seguimos con medida. Sí, no podemos encontrar el pejerrey grande. Vamos a llamarlo para ustedes. Sabemos que está el pejerrey grande, pero tenemos el problema que se planchó muchísimo la laguna. Se planchó muchísimo. Nos vamos a cambiar un poquito ya para ver si... A la barranca, ¿no? A la barranca, porque ya está, hoy a la mañana salió mejor pescadito. Y nosotros, en el cual es una elección, tratamos de filmar el pescado grande, ese de más de kilo, y bueno, hoy no está, entonces la pesca parece pobre. Pero hubo gente que tirando ahí cerquita, 40 metros, buscando este pejerrey, saca muchísimo. Entonces es una cuestión de elección. Como nosotros sabemos que este pejerrey está abundante, abunda y todo, nos interesa mostrar más vale un pescado bueno, en el cual lo buscamos de otra manera, ¿no? Con un solo anzuelo, con una carnada grande, en el cual tenemos mucho menos pisque, pero bueno, mucho menos pesca, claro. Pero bueno, son elecciones. Pero pescado chico hay mucho. A sacar. Pero con una bollita elevadora, mirá. Esto es bueno. Acá la bollita. Vale, ahí está la bollita. Vale, los dobletes. Ahora pusimos flotera. A ver si podemos agarrar, nos queda una horita de pesca y te está picando. Dale, dale, dale. A flote, acá en la barranca, pero como un metro, metro y pico. Así que vamos a bajar un poco la cazuela y vamos a seguir dándole. Dale, dale.
Sí. Son de medida, ¿eh? Son de medida. No son enormes, pero son de medida. Pero flote, como le gusta a usted. Siguen saliendo de medida. Estamos acá en la barranca ahora, para recordarle a la gente. Laguna casi planchada y están picando a flote, así que bueno, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, está bueno, está bueno. Sí, está muy bueno, la verdad. Buena pesca. Con un corcho elevador, acá está pegadito ahí, la línea 3 al suelo, corchito elevador para que levante el primer anzuelo y ahí queda el degradé, primero arriba, segundo al medio y el otro bien a fondo y está picando arriba. Vos estamos de medida, ¿eh? Sí, acá en la barranca. Última hora estamos disfrutando, sí, la laguna. Última hora, carnada, dientudo natural, peje natural y está andando muy bien la plateada, así que venimos. Plateada José Rodríguez. Plateada José Rodríguez. Oh, bien. Buchardo. Buchardo 1000. 51. 1051. Gracias, Gustavito. Gracias. Bueno, otro de 30. Sí, me agarré medio tarde. Otro bueno. Otro bueno. Bueno, están picando. Última hora. Buen pescado para la tira, está sano, está... Sí, bonito. Nos movimos dos o tres veces también, ¿eh? Lo buscamos el pescado. Sí. Me parece que la primera vez nos teníamos que quedar acá. No importa. Vamos a seguir pescando. Tremendo. Sí, la tira de Campo Sullana. Bueno, llenaron la lata. Sí, la verdad que muy buena pesca hicimos hoy. Mirá. El muchacho ya, la Kunza, dio clase. Ah, ya está. Pescó muy bien, Coco. Lo vi, sacó varios tripletes. Sí, sí, muchos lindos pescaditos, sacó grandes, hermoso. Sacó doblete, triplete, muy lindo, la verdad. Un día espectacular y muy linda pesca hicimos. ¿Con qué picó? ¿Qué mejor picó? Con plateadas. Con plateadas. ¿Y líneas? Y aérea, una bolita en la punta y todos los anzuelitos bravos. Espectacular. ¿Y un tiro lejos cerca? 30 metros más o menos. Bien. Así. Bien, como le gusta a todo el mundo. Así es. La laguna espectacular. Hermoso, un día bárbaro y muy lindo. Muy lindo. Bueno, me alegro que lo hayan disfrutado, ¿eh? Muchísimas gracias. Igual íbamos a contando un poquito en el video cómo iban las cosas. La pesca estuvo realmente más cerca de lo que pensábamos. Nosotros, con Gastón, que buscábamos el pejerrey grande, ese que está un poquito alejado, no estuvo en este día. Dijimos, bueno, vamos a hacer la pesca más cerca. Y los amigos que estaban cerca nuestros tenían una pesca extraordinaria. A 30, 40 metros, a flote, con algún corchito, elevador, picaba muy, muy bien, hasta tripletes sacaban. Y dijimos, bueno, la pesca estaba así. No apareció el grande, en el cual sabemos que está, pero la diversión estuvo asegurada. Por estos días tiene muy buena pesca Laguna La Tigra. Si quiere venir, ahí está.
el teléfono en pantalla para que usted pueda llamar, comunicarse y organizar su viaje. Así que bueno, gracias Martín Chubillaga una vez más por dejar entrar la Cámara de Pasión por la Pesca. Seguramente.